Ahí está. Hello. 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 Hi, everyone. Okay, I see a lot of people here today. Welcome to the class, right? My name is Silvia. Bienvenidos y bienvenidas a todos a su primer día de clase de inglés, clases virtuales. Mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Silvia Ramos y voy a estar con ustedes en esta clase. Ahí vamos a estar juntos por el nivel principiante 1 y espero serles de mucha utilidad para que aprendan todos los días algo nuevo. Ese es mi propósito en esta clase. Veo acá solamente 4, 5 Marvins. ¿Son la misma persona? Veo Marvin Alvarado, Marvin Alvarado, Marvin Alvarado y Marvin Martínez. Y Marvin Alvarado arriba. Lo veo en 5 dispositivos. Veamos si es la misma persona. Ok. Hola, hola. Necesito que me corroboren esa información, por favor. Veo 5 Marvin Alvarado. Marvin Alvarado, ¿me escucha? De camisa blanca, camisa negra que dice Star, Bart. Ahí está una señorita. Que también dice Marvin Alvarado. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Usted es la misma persona que está conectada varias veces? No. No, son varios Marvins entonces. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a comenzar. Una de las primeras actividades que nosotros vamos a hacer es, bueno, pasar asistencia, ¿verdad? Eso va a ser de las primeritas cosas que vamos a trabajar todos los días. Entonces, veamos acá. Pongamos atención, por favor. Tenemos Ana Ruth Rivas Alvarado. Ana Ruth Rivas Alvarado. No, sería Ana Ruth Rivas Arevalo. Arevalo, ok. Ana Ruth Rivas Arevalo, ok. Ya lo vamos a cambiar. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez.
Blanca Alejandra. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet Coreas. Okay. Okay. Blanca Yamilet Coreas. Okay, solo escucho ruido, pero no sé si está la persona ahí. Ok, sigamos. Exactly. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Thank you. Hermando Díaz Celaya. Hermando Díaz Celaya. Presente. Thank you. Irma Beatriz Molina Enríquez. Irma Beatriz. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Jorge Balmore Mejía. Presente. José Carlos Chévez Chévez. José Carlos, permítame que escucho mucho ruido a alguien que está acá. Okay, y aquí. Y aquí. Very good. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Buenas noches, presente. Caroline Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Mirna Elizabeth. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente. Rafael Antonio Barrera Díaz. Rafael Antonio Barrera. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente. Thank you. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Buenas Wendy noches, presente. Ok. Presente, Wendy Guadalupe. Gracias, Wendy Guadalupe. Okay. Sigamos. Wendy Guadalupe presente, me dice acá. Luego tenemos a Marvin Godofredo Palacios Nájera. Marvin Godofredo. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio. Presente. Okay. Now, we have there our first attendance. Y llevamos la primera asistencia. Al inicio de la clase les voy a compartir a todos y todas la información importante acerca de los cursos. Primero que todo, y algo que es importante, se lo voy a recalcar, es mantener el micrófono apagado si no estamos participando en la clase, ¿ok? Eso es porque ya vemos de que hay bastantes ruidos externos que pueden afectar su participación y la participación de los demás compañeros, ¿ok? Entonces, si sabemos que vamos en transporte público o sabemos que en nuestras casitas hay ruido porque obviamente ya es la noche y está todo el mundo en la casa, ¿verdad? Entonces buscamos apagar la cámara y solo lo encendemos cuando vamos a participar, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, vamos a continuar con la siguiente actividad, les muestro. Disculpe, teacher, me tomó la asistencia Santos Ezequiel Núñez. Santos Núñez. Santos Ezequiel, ¿sí? Ah, ok, gracias. Buenas noches, yo igual aquí estoy, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez.
Ok, yo le voy a repetir su nombre dos veces, ok, pero si no me contestan, yo les tengo que poner que no están asistiendo, porque esa es una de las reglitas que tenemos con INSAFOR, ok. Ahora, buenas vamos. Noches. ¿Sí? También está presente Elizabeth Ramos. Elizabeth Ramos, deme su nombre completo, por favor. Mirna Elizabeth Ramos. Ok. Perfecto. Ahora, seguimos. Déjenme mostrarles la primera información de su primer día de clases. Ok, los requerimientos. Primero, es importante para nosotros que ustedes sepan quiénes somos, con quién están tomando clases, ¿verdad? Y por si tienen alguna duda, pues nosotros ayudarles y ustedes nos ayudan a nosotros también. Entonces, the name of the course is English for Work Program, Basic Module 1. Right. Ese es el nombre del curso, right. Inglés para el Trabajo, right. O Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, y este es el módulo 1, que es para principiantes, ¿ok? Como es Inglés para Trabajo, nosotros vamos a ver las bases del inglés combinado con vocabulario que es técnico, entonces quiere decir que vamos a poner un poco más de nuestro esfuerzo con palabras que no usualmente se miran en un curso de inglés, ¿verdad? Sino que son palabras que prácticamente debemos utilizar nosotros en nuestro día a día, ya sea en una escuela, donde sea que ustedes estén trabajando, en un hospital, en una fábrica. Hay muchos lugares de trabajo que tenemos, bueno, con los demás estudiantes. Ahora, como les decía, mi nombre es Silvia Ramos. Esta es un poco de mi formación académica y experiencia laboral. Que les puede servir a ustedes en caso que tengan preguntas de qué hacemos nosotros, o para que vean también que somos profesionales certificados con INSAFOR y que no solamente estamos, no es nuestro primer día de trabajo, sino que sabemos cuáles son sus necesidades como estudiantes y que estamos dispuestos a ayudarles para que mejoren día con día. Okay? So, if you have any questions, let me know. Si tienen alguna pregunta, lo dejan saber y ahí vamos a estar ayudándoles. Requerimientos. Primero, y algo que debemos tomar en cuenta, y que lastimosamente estos requerimientos no son, perdón, no son solamente algo que INSAFOR nos dice que es una opción, ¿verdad? Un requerimiento en este caso es una obligación que nosotros debemos seguir y que debemos cumplir al pie de la letra, tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Entonces, primero, cuando ustedes se conectan, deben poner su nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Okay? Por ejemplo, mi nombre, yo no lo puedo cambiar acá porque soy la maestra, pero si yo fuera estudiante, debo tener mi nombre completo, que debería ser Silvia Marisela Ramos Ramos. ¿Okay? Mi nombre tal cual está con el DUI. Entonces, en este caso, todos acá veo que tienen un nombre y un apellido. Obviamente es lo que usualmente usamos. Yo tengo Silvia Ramos casi siempre, ¿verdad? Pero debemos poner nuestro nombre completo. ¿Okay? Aquí veo que José Eleazar Montoya Carranza lo tiene completo y eso está perfecto. También Jorge Alexander Valencia Hernández, muy bien hecho, ¿verdad? Ahora solamente... por favor, Jefferson, apague su micrófono. Muchas gracias. Okay. Y Marvin Alexander, por favor, no me manche la pizarra. Gracias. Marvin, no me manche la pizarra. Ok, ahora vamos. En el caso de oyentes, ustedes ya saben quiénes se matricularon como oyentes directamente, ¿verdad? En el caso de oyentes, por favor, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Por ejemplo, digamos que Ana Rivas es oyente, ¿verdad? Ella sabe si es oyente o no es oyente. Es solo un ejemplo. Entonces, si ella tiene todo su nombre, ¿cuál es su nombre completo, Ana? Dígame su nombre completo. Ana Ruth Rivas Arévalo. Ana Ruth Rivas Arévalo. Arévalo. Ok, perfecto. En este caso, yo se lo voy a cambiar acá porque yo tengo la opción, right?
Si en este caso ella fuera oyente, yo le debería poner a ella donde diga Ana Ruth Rivas Arevalo, oyente. ¿Pueden ver el cambio que yo hice ahí? Al nombrecito de ella. Mírenla ahí en la pantalla. Ahí dice Ana Ruth Rivas Arevalo, entre paréntesis, oyente, ¿verdad? Pero ella no lo es. Entonces, en este caso, yo le voy a quitar la palabrita oyente porque solo los que son oyentes la deben tener. ¿Por qué? Porque INSAFOR así lo requiere. ¿Ok? Todas las actividades que vamos a hacer son las mismas, no hay ningún problema, pero unos están matriculados en una modalidad y los otros en otra. Entonces, eso se lo deben poner acá. Ahora, otra cosa. Debemos mantener la cámara encendida durante toda la sesión. En este caso, veo que más del 70% de estudiantes no tienen la cámara encendida. Deben tenerla, no es opcional, ¿verdad? Es una obligación de mantener la cámara encendida. Nosotros como profesores ya sabemos que ustedes están en su casa, puede que estén con una taza de café, estén cenando y aún poniendo atención o estén en pijama, qué sé yo. No hay ningún problema, pero sí necesito que mantengan su cámara encendida. En este caso, los 5 Marvins que tengo acá, por favor, encendan la cámara. David Escalante, Elsie, Mirna, Rafael, Jorge y Blanca, enciendan su cámara también. ¿Ok? No es opción, es mandatorio, ¿verdad? De INSAFOR. Nos monitorean a nosotros, dígame. Una consulta. En el caso de nosotros, dice que el horario de nosotros son de casi 15 horas laborales. Entonces, nosotros estamos saliendo entre la semana a las 8 de la noche. Estamos llegando desde el aeropuerto, digamos, hasta San Salvador. Entonces, en todo lo que nos movilizamos, ¿verdad? No sé si en el momento de que nosotros nos conectemos, porque a las 8 de la noche estamos llegando al lugar a donde arribamos y luego para transportarnos a la casa, no sé si usted nos permitiría por lo menos solo dejar el audio, pero no sé si se podría o conectarnos y siempre mantenerlo en lo que vamos para la casa. Sí, y entiendo, Javier, la situación porque es algo laboral, pero lastimosamente como docentes y como inglés corporativo no tenemos la opción de dar ese tipo de permisos. Sí debe mantener la cámara encendida, ¿verdad? En este caso, debe mantenerla encendida, definitivamente. Ah, ok. Perfecto, gracias. Y eso también, gracias Javier, eso también afecta en el momento que yo les tomo asistencia. Por decir algo, si Wendy Flores me dice presente, pero ella tiene su cámara apagada, cuando revisen la asistencia, aunque yo la haya puesto presente, en este caso no se valida su asistencia porque no hay nadie en la cámara. Entonces, se debe ver porque ya hemos tenido casos anteriormente que dicen presente y es un pariente que está ahí en la clase, ¿verdad? No es la persona que debería estar. Entonces, deben estar quien se incorpora a la clase, ¿verdad? Ahora, seguimos acá. Si van manejando, por ejemplo, como dice él, si van manejando, mantengan su cámara encendida, mantengan su audio apagado. Es obvio que yo estoy viendo que van manejando o que van en transporte público, no pueden participar, ¿verdad? Pero van escuchando la clase y se ve que van activos en la clase. Entonces, eso es bastante importante para nosotros también. Veamos, tenemos un chat. ¿Cómo le pongo mi nombre a mi perfil? Aparece como Marvin. Todos aparecen como Marvin, no sé por qué. ¿Cómo van a cambiar su nombre? ¿Cambiemos el nombre ya? Vamos a ver, permítame un momento, Mirna. Ustedes ven su cuadrito de su cara acá, ¿verdad? Si ustedes le dan clic arribita en una de las esquinas, no sé si izquierda o derecha para ustedes, a mí me aparece en la derecha, si le dan clic, hay 3 puntitos. Usted le va a dar clic a los 3 puntitos, eso aparece si es computadora, tablet o teléfono, no hay problema. Usted le da clic a los 3 puntitos y ahí le va a dar cambiar nombre. Si está en inglés, le va a aparecer como rename, ¿ok? Rename o rename, digámoslo así, ¿verdad? Usted va a ir y ahí le va a cambiar su nombre completo, ¿ok? Así como le cambio yo a Ana Ruth, todos se lo van a cambiar ahí. Ahora, veamos primero Mirna y después Marvin Alvarado. Mirna, ¿cuál es su pregunta? En mi caso, yo estoy en mi trabajo, ajá, pero lo que voy a hacer es que cuando me
ocupen, voy a moverme. Pero mientras tanto, puedo estar en la, con la cámara encendida. Sí, tiene que tener la cámara encendida. Pero sí, la tengo encendida y estoy atenta a la clase. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Marvin Alvarado, ¿cuál es su pregunta? Yo creo que él no me escucha, fíjese. Ahora, ya veo que Wendy ya cambió su nombre, Irma igual. ¿Los demás cambiemos el nombre antes de continuar, por favor? 3 puntitos arriba. Le damos clic y le damos cambiar nombre o donde dice rename. Blanca Alejandra, muy bien. Dice que a mí no me sale, teacher. Solamente me sale chat, configuración de reunión y desactivar el audio, levantar las manos, que son los emojis, pero busque no me aparece. Ahí, busque las opciones, si le debe aparecer, a todos nos aparece en Zoom. A mí tampoco no me sale, lo mismo me sale que él. A mí tampoco, sale exactamente igual. Ay, entonces, Juan, escuchen, mañana que ustedes, mañana no tenemos clase, el miércoles que ustedes se conecten, cuando ustedes se conecten, permítanme, alguien tiene, porque okay, cuando ustedes se conecten, van a iniciar la sesión y van a poner su nombre completo, por favor. No entren solamente como Silvia o como Marisela o con un nombre. Denle clic y denle, escriban todo su nombre completo. ¿Ok? Marvin Martínez, ¿cuál es su pregunta? No, solo un comentario. Para cambiar el nombre, yo lo cambié, ahí donde está la lista de los que están conectados en este chat, le da uno en el nombre de uno mismo y ahí aparece si cambia el nombre. Ahí hay otra opción, váyanse a la lista. Dice participante. Ok. Lista participante, dele clic a su nombre y ahí se lo cambia. Cambiar el nombre, dice. Cambiar el nombre, ahí está, perfecto. Muchas gracias, Marvin. Jefferson, ¿cuál es su pregunta? No, nada, ya estuvo. Solo quería preguntar cómo era, pero ya lo cambié el nombre. Ok, perfecto. Ok, ya veo que okay, varios se lo cambiaron. Estuvo. Sí, perfecto, gracias, compañero. Ok. Nombres completos, Víctor Flamenco hace falta, Marvin, muy bien, José David, excelente, Carole. Sí. Aquí falta, hay una chica que todavía tiene donde dice Marvin Alvarado. Trate de hacerlo como indicó su compañero Marvin Martínez. Marvin Martínez cambió su nombre completo, por cierto. Nos dio la opción y no lo ha hecho. Ok, aún no me da la opción. Váyase a la lista de participantes y busca su nombre. Ahora solo usted aparece como Marvin Alvarado y a nadie más. Ah, no, aparecen dos. Ya. Marvin Ovidio. Ajá. Santos Núñez, también cambie su nombre, por favor. Okay. Seguimos. Ahora, el siguiente punto es minimizar. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Quiere decir que cuando tenemos sonidos atrás, como les decía al inicio de la clase, debemos estar pendientes de nuestro propio audio. Si yo veo que no apagan su audio y hay demasiado ruido, en este caso yo tengo la opción de apagarles el sonido, ¿verdad? Para que no interfiera ese sonido con el desarrollo de la clase, ¿verdad? Porque es importante para nosotros. Participación activa, bueno, todos y todas debemos participar en clase. Lo bueno es que a mí no me gusta pedir voluntarios porque se pierde mucho tiempo, así que yo les voy a preguntar, ¿ok? Así que por eso no se preocupen. Eso estamos bien con la participación, ¿verdad? Así que por favor, todos despiertos, tomen café, té, no sé qué toman para despertarse, una Coca-Cola y participamos activamente. Ahora, otras cosas sobre asistencia. La asistencia es como que, wow, algo bien importante para INSAFOR. ¿Qué es lo que debemos hacer para asistencia? Primero,
asistencia al 100% de las clases. Nos hemos comprometido que podemos estar en clases a esta hora, ¿verdad? Tanto ustedes que estar en clase como estudiantes, como nosotros de darles el servicio a ustedes para que estemos conectados todos de 8 a 10 de la noche. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa, ¿verdad? Ya hemos tenido estudiantes que solo llegan 15 minutos, se van y ya piensan que es la asistencia. No, si ustedes hacen eso, lastimosamente no se toma en cuenta. Ahora también la asistencia se va a tomar en 3 ocasiones durante la clase. Ya la tomamos la primera vez a las 8, luego la haremos a las 9 y luego al finalizar la clase, ¿verdad? A las 9:55, 9:50, para estar seguros que todos estuvimos acá. Se tomará como válida al escuchar al participante o a la participante decir presente, ¿verdad? Y tener la cámara encendida. Si usted no la tiene encendida, entonces no se va a validar su asistencia. Y al final de la clase, empezando con este día, vamos a tener sesiones 1 a 1, que son sesiones que solamente es un estudiante conmigo, ¿verdad? Que van a estar disponibles y cada participante será asignado 10 minutos. Terminamos la clase a las 10, va a haber un participante que se va a quedar de 10 a 10 y 10 conmigo por si surge alguna pregunta que tenga durante la clase. Lastimosamente solo es uno por sesión. Ahora, digamos por ejemplo que Ana Ruth no se puede quedar el día que le corresponde a ella. Ella debe informarme antes de la clase y así dar ese espacio a otro estudiante que se quiera quedar. ¿Okay? Digamos Ana Ruth no se quiere quedar y ya pasó el día que le correspondía a Marvin Ovidio. Y dice Marvin, ya pasó mi día, pero Ana Ruth no se puede quedar. Y él necesita quedarse. ¿Tiene alguna pregunta? Puede hacerlo, ¿verdad? Pero solamente se permite un participante a esa hora. ¿Okay? Entonces todos nos desconectan. Bueno, todos ustedes se desconectan a las 10 y solo nos quedamos ese participante y yo, ¿verdad? Y permisos no hay disponibles. ¿Okay? Y con esto quiero ser bien clara con todos y todas, porque cuando ustedes me manden un mensaje al WhatsApp o al grupo y digan, teacher, yo no puedo ir hoy a la clase o me da permiso, ese mensaje yo no se los puedo contestar. Ustedes van a pensar, ah, qué malcriada, no me contestó, me dejó en visto, ¿verdad? Lastimosamente sí lo voy a dejar en visto, no le puedo contestar porque no tenemos, como les decía al inicio, no tenemos la opción de darle permiso a ningún participante de INSAFOR porque ya se comprometieron a estar el 100% de las clases, ¿verdad? Entonces, si usted me dice que mire, fíjese que pasó cualquier X tragedia, lo siento mucho, yo lo voy a dejar en visto y solamente no le voy a contestar, ¿verdad? No es que no le quiera contestar, pero no sirve de nada que yo le conteste, ¿verdad? Porque mi respuesta va a ser un rotundo no, no se puede, ¿verdad? Entonces, esos son los lineamientos que nos proporciona INSAFOR para cada uno de nuestros participantes. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿No? No. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Shall we start? Ok. Ahora, seguimos. Como les decía, la clase va a ser en inglés, ¿verdad? Primero que todo, me gusta decirle a todos los estudiantes, no se frustren. Recuérdense que estamos en principiante 1. Se supone que no pueden y que no entienden, ¿verdad? Si hay alguien que entiende y que puede, pues bendito sea Dios. Ahí lo vamos a utilizar que me ayude a preguntar, ¿verdad? Pero una de las cosas que debemos entender es que no nos vamos a comparar. Yo no me puedo comparar mi aprendizaje al de Caroline o el de Salma o el de Mirna, porque todos aprendemos de forma distinta y tenemos un conocimiento previo totalmente distinto, ¿ok? Entonces, acá todos somos principiantes 1. Si tienen preguntas, háganlas, por favor, no se queden con las preguntas en la mente. ¿Será sí? ¿Será no? ¿Cuál será la respuesta? Haga su pregunta. No hay ninguna pregunta que sea tonta en esta clase. Todas son preguntas válidas, ¿ok? Pero si usted me pregunta y no me pone atención, entonces no va a entender. Entonces, si pregunta, ponga atención y póngalo en práctica para que se le resulte más fácil aprender día con día. También, bueno,
mi cara es así, así enojada, no creen que soy enojada, así es mi cara día y noche. Entonces, usted va, está enojada. No, así es, no me río mucho, pero ustedes hagan las preguntas que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ir trabajando todos. Yo les voy a ir preguntando si tienen preguntas, en ese momento es un espacio abierto por si ustedes tienen preguntas, pero si no, hay un botoncito acá que dice reactions o reacciones, ¿verdad? Y dice levantar la mano, o si lo tienen en inglés, dice raise hand, y se va a levantar así, como mi manita, miren, acá está mi manita café, right? Entonces se va a levantar esa manita y dice, oh, fulanito tiene pregunta, oh, Pedro Quintanilla está asombrado, right? ¿Verdad? Entonces eso nos va a servir para reaccionar. También cuando estemos en nuestras prácticas, como lo que queremos sobre todo es practicar, tenemos la opción que nos podemos ir a otros equipos. Este equipo gigante se va a dividir en varios equipos pequeñitos, dependiendo del tipo de actividad, ya sea en pareja, ya sea en grupos de tres, en grupos de cinco, dependiendo de la actividad. En ese equipo van a estar solo ustedes, ¿ok? Si ustedes tienen una pregunta, hay una opción cuando estén en ese equipo que dice pedir ayuda o ask for help. Pedir ayuda en inglés, ask for help. Ustedes le dan clic a ese botón y a mí me aparece la notificación. Así yo esté con otro grupo de estudiantes en otro, en otra sesión. Yo lo veo y ah, fulanito necesita ayuda y voy corriendo, right? Entonces ustedes solamente le tienen que dar clic ahí. Los equipos de trabajo que yo creé aquí cuando estemos haciendo la práctica son para que cada uno participe, no importa si se equivoca. ¿Ok? Todos aquí somos adultos, esa es la ventaja, que ya sabemos cómo respetarnos unos con otros, ¿verdad? Todos nos vamos a respetar. Si yo sé cómo se dice esto, le voy a decir, Jefferson, ¿y cómo se dice tal cosa? Ah, yo creo que así. Y viene y Irma dice, no, la teacher dijo esto, ¿verdad? Entonces, todos nos vamos a ayudar. ¿Vale? Somos una comunidad de aprendizaje, entonces todos nos ayudamos entre todos para ir avanzando poco a poco. Pero por favor, si están en un equipo, no se queden callados, que porque son muy penosos. Recuérdense que la ventaja de estar en línea es que cuando me desconecté ya no me vieron. ¿Ya? Entonces, no saben cómo ser, entonces participen. ¿Ok? No importa si ustedes me van a decir, es que me cuesta la pronunciación. Claro que le cuesta, está en principiante uno. ¿Okay? Es que no le entiendo. Claro que no me entiende. Por eso todas las indicaciones las estoy dando en español, para que todo quede claro ahorita y después vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfect. So let's start. We're going to start here. First of all, I would like to start showing to you the module that we have, right? This module is the English for Work Access. This is the website that all of you have been asking online, right? Este es el website que han estado manteniéndome despierta durante el fin de semana. Right? So this website is Inglés Principiante Módulo 1, right? So with this website, what you're going to do is that you are going to practice here. This module, Principiante, is divided in 4 units or in 4 sections. Section 1, 2, 3, 4, right? So today we are going to start with section 1, which is get to know someone, right? So every time that you access here to get to know someone, it will take you to develop the homework for each unit. Lo va a llevar donde usted va a desarrollar la tarea, the homework, para cada unidad, okay? Yes. So today is videoconferencia número 1, affirmative and negative statements. Así se llama la clase, okay? Videoconferencia 1. Entonces, si Silvia, ahí que te está mostrando, right? What happens here? Esta clase se está grabando. Mirna Elizabeth, no me manche la pizarra, por Dios bendito, right? Esta clase se está grabando, right? So what happens? Cuando ustedes no pueden venir a clase, que ya sea algo extraordinario, que me explotó el volcán allá en Costa Rica, no pudieron venir a clase, right? O no entendieron el tema, dicen, ay, yo no entendí, anoche tenía sueño, o yo creo que necesito refuerzo, right?
esta clase nosotros la subimos y alrededor de las 10, 11 de la mañana, no a las 7 de la mañana, porque es mentira, right? 10, 11 de la mañana, ustedes van, pueden ir al sitio web, se lo voy a explicar en español, pueden ir al sitio web, ¿verdad? Y aquí van a ver donde dice videoconferencia 1, affirmative and negative statements. Y van a ver acá que va a estar esta clase grabada y van a ver todas las 2 horas con 10 minutos de lo que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va, pasa aquí? Cuando ustedes ya han visto esta videoconferencia, aquí abajito dice discussion. Yo aquí voy a poner una preguntita y todos la tienen que ir a responder. ¿Ok? Es una preguntita que todos vamos a discutir. No es una tarea, sino es algo para que todos nos veamos. Por ejemplo, si yo digo, what is your name? My name is Victor. Hi, Victor. Nice to meet you. Right? Entonces, vamos a ir a practicar un poco dentro de esa discusión. Vamos a tratar de hacer por lo menos 2 o 3 discusiones a la semana. Porque yo sé que trabajan y que es un poco difícil. Right? Pero vamos a tratar de completarlas. Ahora, cuando ustedes ya vean el video y la discusión acá, ahí se van a esta siguiente tarea, dice tarea número 1, right? Miren el chequecito, ya me apareció en verde, quiere decir que ya lo vi, right? Ya lo completé. Ahora tarea 1, right? En la tarea 1 ustedes van a ir acá y tienen, wow, 5 questions, very easy, right? 5 preguntitas. Que ustedes van a ir a completar. Y esto es bien importante. Miren, acá, permítame, Claudia, le voy a apagar el micrófono. Porque tiene un sonidito ahí que... Ok, perfecto. Algo que es bien importante y quiero que no se les olvide, ya les voy a explicar por qué. A mí ahorita este botón me aparece en gris porque no he completado nada. Si yo le doy acá, estas son respuestas... al azar, obviamente no está correcto, right? Si yo le doy clic a las 5, ya me aparece submit, right? Cuando me dice submit o enviar, si lo tienen en español les va a decir enviar, right? Cuando les aparezca esa opción, ustedes le tienen que dar clic ahí y aquí arriba, donde dice 0 de 20, dice 0 de 20 es porque yo no le he dado enviar, ok? Si yo le doy aquí enviar, me va a decir la cantidad que yo tengo en la tarea. Entonces, es importante que ustedes se fijen en esta parte. ¿Ok? Porque muchos le dan clic a todo, pero no le dan enviar. Entonces, cuando yo lo reviso, dice 0. Ustedes se van a enojar, pero yo ya lo hice. ¿Por qué me está molestando el día sábado? Porque usted no le dio enviar. ¿Ok? Entonces, debe dar, yo ya lo completé. No le di enviar, me aparece 0. Y eso es importante, porque cuando ya terminemos aquí, vamos a ver acá, este es el jefe, se los presento, right? Cuando ya terminen ustedes la unidad 1, ¿verdad? Nos vamos a ir a la sección 2, que es la unidad 2, obviamente. Section 2. En la section 2 ya no van a tener solamente las tareas de la unidad, sino también van a tener un examen parcial. Este examen parcial, chicos y chicas, right, son prácticamente 4 ejercicios que van a completar el viernes de la siguiente semana. Son 4 ejercicios chiquitos, pero cada uno de los ejercicios tiene su propio botón de enviar. Okay. Si usted piensa que solo va a enviar el último ejercicio y ahí se va a enviar todo, solamente se le va a enviar este y va a tener 2.5 de nota. Okay. Si es que lo tiene, bueno. Si no, tiene que volverla a completar. ¿Ok? ¿Estamos claros con el uso de la plataforma? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Sí, sí. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Sí. 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 Perfecto. Sí. ¿Todos tienen acceso al libro? No. Robinson, ¿usted todavía no? No. Yes. Ok. El libro, sí. El libro sí, todos. Robinson, por favor, hay alguien que nos está ayudando en el chat de WhatsApp, ¿okay? Que les está ayudando a activar sus accesos del libro. Entonces, por favor, ayúdenos ahí, escriba y yo me voy a acordar para que esa persona le escriba directamente a usted. ¿Ok? Sí, correcto. Yo ya envié el correo, creo que era que estaba mal redactado.
Ah, ok, perfecto, me parece genial. ¿Todos tienen el libro? ¿Ya lo descargaron? ¿Sí? Ok. Sí, el libro lo pueden tener digital, lo pueden tener impreso, como se les favorezca a ustedes. Ok, ahí no hay ningún problema. Now, let's start. Ya les enseñé lo que vamos a utilizar, los materiales. Right, so we are going to continue. Right, first thing that we're going to do. Right, let me show you here my PowerPoint. It says here affirmative and negative statements. Right, this is my name, beginner one, class number one. Right, so for our class, for unit one, the name of the unit is Get to Know Someone. Get to Know Someone. And we have four objectives or four goals, right? So what are those four goals? Number one, talk about what I do at my workplace and to say my occupation, okay? Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Ask others about their names and their occupation in their workplaces. Provide and request a spelling of names, last names, and other information. Okay, that's what we need to do. Now let's start, right? To start with this, with the class, right? We're going to do some vocabulary. This is our book. Let me show you the book. Da, 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 da. This is our book. Dun, dun, dun. We are on page nine, right? Now with page nine, right, what we're going to do right now is to see some vocabulary. I want you to pay attention to the pronunciation, okay? We have the first one here, right, with the pronunciation. This is maintenance. Maintenance, okay? This is supervisor, supervisor, supervisor. She is floor manager, floor manager, floor manager. He is truck driver, truck driver. They are engineers. They are engineers. She is a secretary. She is a secretary. She is a secretary, right? Now let's check here the pronunciation. Now, I want you to repeat after me, Jose David, repeat. Everyone else, repeat on mute, okay? Jose, repeat with me. Everyone okay. else, repeat on mute, okay? Todos los demás, repetimos con el micrófono apagado. Jose David is going to help me, okay? Now, okay. Jose, maintenance. 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 Very good. Supervisor. Supervisor. Supervisor, very good. Floor manager. Floor manager. Very good. Truck driver. Truck driver. Excellent. Engineer. Engineer. Very good. Secretary. Secretary. Very good. Thank you, Jose David. So we have there our first practice, okay? Now, let's check the meaning of these words. What do you think is maintenance? What is maintenance? ¿Qué creen que es maintenance? What is the meaning of maintenance?
Mantenimiento. Yes. Excellent. Right? The people who help us with everything in the house to repair everything with the tools, right? Los de mantenimiento, right? Those guys are perfect. Supervisor. What is supervisor? Los supervisores. Aquí están, vea. No, mentira, señor, que supervisor. Okay? The supervisors. Están en todo, ¿verdad? Do I have supervisors here? Who is a supervisor here? Are you supervisors? Supervisores? No tengo. Milagro. Eso es un milagro. Siempre tengo 3, 4 supervisores. Right? Very good. Supervisor. What is floor manager? Floor manager. What do you think is floor manager? What do you think it is? For example, if you work at a factory, si trabajas en una maquila, right? Or if you work in a call center, si trabajas en un call center también, right? We have floor managers, right? What is a floor manager? The floor manager is actually the person who is below the supervisor. Right, we have supervisor, floor manager. The floor manager, paying attention to everyone, right? Making sure that everyone is working. Están pendientes que todos están trabajando. Ahí andan encima, right? Peor que los supervisores. So we have supervisors, floor managers, right? So managers son como gerentes de piso, right? Pero no son más que los supervisores, right? So you can see this girl, right? She's a floor manager. She's in charge of all of these people here in the factory, right? Let's continue. What is a truck driver? This is very easy. Truck driver. Uh-huh, Claudia? What do you think is a truck driver? Easy, easy. This is a truck. Conductor. Conductor. De camión. De camión. Motorista. Exacto. What? Motorista. Motor, but in that case, it will be only driver. Driver. So motorista, driver. Truck driver. So we can say, for example, bus driver, right? De la costa, right? Bus driver, right? Motorista. It's only driver, driver, motorista. But if you have a truck, truck driver, okay. If it is a bus, right, bus driver, right? So it's just different. We just need to put here the name of the transportation, right? Aquí debemos poner el que maneja. Y si no, solamente decimos driver, right? Let's continue. Engineer. What are engineers? Ingenieros. Ingenieros. Very easy, right? And secretary. Secretary. What is a secretary? Tell me. Secretaria. Secretaria, right? Very easy. Secretaria. What happens here? Nowadays, many people, they don't call it a secretary anymore. They call it assistant. Assistant. All right, look at the chat. Miren el chat. You can call it assistant. Right, asistente. Right, en el chat yo le voy a ir poniendo palabras o frases que son bastante utilizadas o que son nuevas. Vamos a usar bastante el chat, ¿ok? ¿Alguien me llamó? ¿Yes, Javier? Yo, Jorge Valencia. Ok, Jorge. ¿Cuál de los dos sería la pronunciación más correcta para, sería secretaria o asistente? Porque como ahora también existen hombres prácticamente que son secretarios. Men are secretary too. If okay. It is Ana Ruth is a secretary. Marvin Ovidio is a secretary.
That is correct. Okay. Right? ¿Ya han visto al secretario de los Estados Unidos? Right? Hacen lo mismo. Right? Solo que les pagan un montón de dólares. Right? But they do the same thing. Right? Ahora, lo que pasa con asistente o assistant es que se han visto que ya van evolucionando los nombres de los puestos. Los nombres de los puestos evolucionan, el salario no, ¿verdad? Pero bueno, right? Entonces ya no les dicen secretary, they call it assistant. Pero hacemos lo mismo, right? Hacen la misma cosa, right? Ya no es profesor, hoy es licenciado, pero hace lo mismo y le pagan igual, right? So, it's the same thing, just the name changes, right? Very good. So let's continue. Now that we have this, we are going to go to the book. We're going to use the book, right? In the book, yo le voy a ir mostrando mi PowerPoint y el libro. Ahí vamos a ir trabajando los dos, right? In the book, we have this exercise. It says this, 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 and this. What do you think is the answer for this? We're going to put them together. For example, if it says here, Somar. What is Somar? I don't know. Oh, I think it's R-A-M-O-S. Ramos. Oh, so I just unscramble the word. Right? Quiere decir que ya la desenredé la palabrita. Right? Está enredada. Somar está enredada. So I need to unscramble the word so it is correct. Ya le di unscramble y ahora ya está correcta. Y ahí cerramos. So that's what you're gonna do here, right? Let's check the spelling of the words. What do you think is number one? Engineering. Engineering. Ingeniero. Okay, and how do you say that in English? Engineer. Engineer, very good. Engineer, excellent. Engineer, very good. What about number three? The carrier, something like that. I don't know. Secretary. Secretary, very good. Secretary, very good. Okay, number five, pluriversos. Mm-hmm. Supervisor. Supervisor. You are on fire. Very good. Está con todo. You are on fire. Very good. What's the next one? Number three. Role of gramina. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Excellent. Number four. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Very good. Truck driver. And number five. Mante what? Jefferson? Mante what? Mantenimiento. Okay, mantenimiento. How do you say mantenimiento in English? How do you say mantenimiento in English? Uh-huh. How do you say that? How do you say it? You don't remember? The manager. Very, very good, very good, very good. But it's going to be this word, maintenance. Repeat. Maintenance. Very good. Maintenance. ¿Saben qué es una de las palabras? Sé cómo se dice, sé qué significa, pero siempre me cuesta escribirla. Maintenance. Maintenance. Very good. Right? So we have there the six words.
Blanca Alejandra, can you please tell me the pronunciation of these words? Pronunciation, please. Engineer, secretary, supervisor. Wonderful, thank you. Ana Ruth, can you tell me the pronunciation of these words? Floor manager, truck driver, maintenance. Very good. Very good. Maintenance. Excellent. Very good. Please copy the answers on your book. Copy the answers, everyone. Copy your answers. Go ahead, go ahead. Did you finish? Cuando yo les diga, did you finish? Es, ¿ya terminaron? Right? Se los voy a apuntar aquí en el chat para que también apunten esas frases. Did you finish? Igual, ¿ya terminaron? Disculpen que solo les pongo un signo de interrogación, pero mi computadora solo tiene uno, ¿ok? Yes, Jefferson, what is your question? You finish? Las cosas, las palabras las tenemos que escribir en el libro. Yes. ¿Escríbalas en el libro o en su cuaderno? Sí, porque me tendría que salir de la aplicación. Pero, no, no se tiene que salir. ¿Cómo hago eso? Solamente, en este caso usted está en un teléfono o tablet, ¿verdad? Si usted está en teléfono o tablet, cuando ustedes se van a otra aplicación, por decir algo, o se abre usted PDF o abra el Gmail, se va a poner en negro su pantalla. Y no es que ha apagado la cámara, sino que se pone en negro, pero usted puede acceder a su libro. En ese momento. Si no, yo lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vayan viendo. ¿Okay? O también da la opción de captura de pantalla, creo que también se podría. Ah, sí, también se podría. Pero como ya tiene el libro, más que va a llenar el teléfono. Vaya, mira, ahorita ya se fue él a trabajar en el libro. Right? Now. Pero solo en eso, un momentito, luego tiene que regresar. Did you copy the answers? Yes. Yes. Yes, okay, very good. Now, we're gonna continue here with our next activity, right? Our next activity is to look at more information about introducing ourselves, right? Estamos viendo diferentes ocupaciones, right, that we can use, right? But in the meantime, we are going to see here other activity. Can you see my computer? Yes? No? Maybe? Yes. Okay, very good, very good. So we have here, right, four pictures, right? We have this woman, another woman, one boy, right? Or one man. Now, what we need to do is that we need to match, right? We have four more words, four more occupations, right? Ya vimos seis, right? Vamos a ver otras cuatro. We have here, right? Another occupation is nurse. Enfermera. Yeah, very good, very good. Then we have dentist. Right? Dentista. Very good, dentista, odontólogo, right? And we have pilot. Pilot. Piloto. Pilot, piloto, very good. Then we have shop assistant. Shop assistant. Asistente de ventas. Asistente de ventas, absolutely. Asistente de ventas, very good. Tour guide. Tour guide. Very good, guía turístico. Excellent. Now, we have here, it says, she works as a,
She works as a. Now, I was looking at the pictures and do you think the pictures match? ¿Creen que todas machean? ¿Es que todas se conectan? No. No, right? No, they don't match. So what do you think are their descriptions? What do you think is his description? What is he? Is he a doctor? No. No. She is a secretary. She's a secretary? Okay. He works as a chef. He works as a chef. Okay. We're going to put here chef, right? Chef. Very good. Thank you, Blanca. Blanca or Alejandra? Those, right? Whatever. Whatever. Very good. Chef. Right? What about him? Mesero. What? She is mesero. A mesero. Very good. A waiter. Very good. Waiter. Waiter or waiter. If it is mesera, right? If it's mesera, una mujer, we're going to say waitress. Right? Waitress. Si es female. Right? If it's female, we put waitress, right? What about her? What about her? She is limpieza. Okay, very good. How do we call the people from limpieza? Janitor. 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 Okay, and what about her? What do you think she does? This woman? She's abogada. Oh, abogada. Okay, very good. Lawyer. 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 Very good. Excellent. So we have different words there. I want you to help me with pronunciation, Salma. Right? Please. ¿Por qué me está machando la pizarra, Pedro Quintanilla? Thank you, Pedro. Okay, thank you. Salma, please repeat with me, okay? Nurse. Nurse. Dentist. Dentist. Pilot. Pilot. Shop assistant. Shop assistant. Tour guide. Tour guide. Very good. Now, let's continue there with Jefferson Enrique. Repeat. Jefferson? Dentist. No, repeat. Listen. No, listen. Lawyer. Lawyer. Janitor. Janitor. Waiter. Waiter. Waitress. Waitress. Chef. Waitress. Trash. Chef. Trash. No. No. Chef. Ah, chef. Chef. Okay. Don't worry. Chef. Don't worry. So, what are we going to do? For example, I can say, I am a waitress, right? You can say, I am a waitress, right? You can say also Silvia. I am Silvia, right? Silvia is a waitress, right? What else can you say? What could be another example? Yes, Javier? What could be your example? Sí, sería... Bueno, en el caso sería, I am a janitor. Very good. I am a janitor. Very good. So we're going to put it here, right? Javier is a janitor, right? Porque ya yo estoy describiendo qué es Javier, right? So I have to use it. Javier
is a janitor. Right. Very good, Javier. Right. Anybody else? Santos. Give me an example, Santos. No tengan pena de hacer errores, ok, de cometer los mil errores. That's okay. Aquí equivóquense para no irse a equivocar afuera, ok. Ese es el propósito. Nos equivocamos en clase, corregimos en clase y afuera vamos a hacer un 10 de 10. Give me an example, Blanca, give me an example. I am a shop assistant. Very good. I am a shop assistant. I am a shop assistant. Very good. Let me see. Shop. Me falta aquí. I am a shop assistant. Assistant. Very good. Excellent, Blanca. Or I can say Blanca is a shop assistant. Robinson, give me an example. Robinson. Chef. Chef, uh-huh. What can you say? I am? I am. A chef. A chef. Very good. I am a chef. Very good. I am a chef. Very good. Copy the vocabulary, okay? Copien el vocabulario. Copienlo. Copien lo que es importante, que unas cosas por las que fracasamos casi siempre al aprender un nuevo idioma, es que no tenemos vocabulario porque no lo copiamos. Okay. So, copy the vocabulary. We're going to change to another activity. Right. Copien el vocabulario y le voy a pasar asistencia porque ya nos pasamos 5 minutos, right, de la asistencia. ¿Podemos continuar? Yes. Very good. Yes. Yes, yes. Thank you. So let me continue here. Yes. Attendance, be ready, please. Encienda sus cámaras, Pedro, Jorge, Moisés, Wendy. Please turn on your cameras. Sorry. This thing is crazy. Start. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Thank you, Claudia Yamilet. Thank you. Ta, 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 ta. Vamos a cambiarle acá. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Ayala. Hermando Díaz Zelaya. Presente. Irma Beatriz Molina Enríquez. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Thank you. Jefferson Rosa Landaverde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Thank you. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Presente. Carola y Silva Ríos. Presente. Irna Elizabeth Ramos Martínez. Presente. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Presente. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you very much. So now let's continue there. No apague su cámara, Víctor. Teacher. ¿Sí? Mi nombre no aparece. Marvin Ovidio Alvarado Martínez.
No, Marvin Ovidio. No aparece, fíjate. Vaya cosa. Y le cayó el correo. ¿A qué más no aparece? Solo Marvin Ovidio. ¿Todos los demás están en el... ¿Los mencioné? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Teacher. ¿Sí? ¿Jefferson? ¿O quién habla? Jorge Baldomero Mejía. ¿Sí, Baldomero? No me mencionó. Jorge Baldomero Mejía. Vaya, permítame, voy a anotar en estos momentos a las personitas que no nos aparecen. Jorge Baldomero Mejía. ¿Y le aparece a usted, le recibió el correo de inscripción? Sí. Ok. Veamos, el siguiente era Marvin Ovidio, ¿verdad? Sí. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Había otra tercera persona, creo yo, que no me aparecía. José Eleazar, ¿usted aparece? ¿Lo mencioné? No. José Eleazar Montoya Carranza. ¿A quién más no mencioné? ¿Solamente tres? Jorge, Marvin y José Eleazar son los que no mencioné. ¿Hay alguien más que haga falta que lo tenga que anotar? Moisés Morales, ¿lo mencioné? Creo que tiene la manito levantada. Jefferson Enrique, ¿lo mencioné? Sí, 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 sí. Sí, gracias. Veamos, Santos Ezequiel, sí. Víctor también, Jorge también, José David también. Pedro Quintanilla, ¿lo mencioné? Ok, let's continue. Gracias, les voy a dar esta información a los de administración para saber por qué no aparecen en la lista. Ok, chicos, vamos a continuar acá. Veamos. Next part. Well, right now we already know occupations, we know how to say them. Now we're going to do a little bit of introducing ourselves, ok? Introduce ourselves. Right. With introduce ourselves, we have a lot of vocabulary, right? So first of all, we're going to start with some questions here that are going to help us, right, to start working. Give me a moment. Let me show you the questions that we are going to use. Right. First question, right, that we are going to use is, what's your name? Right. What's your name? What is your name? And you can say both. What is your name? Or what's your name? What's your name? Right, that's the first question. And you can say, my name is Sylvia. My name is Caroline. My name is Salma. Right? My name is. My name is. Right? Now, let's continue. What can we say here? My name is, or you can also say, right, I am. I am Sylvia. I am Robinson. I am Mirna, right? That's going to be your answer, right? So if I ask you, Ana Ruth, what's your name? My name is Ana Ruth. Very good. Now, we're gonna do something here, okay? When we have this word,
Let's check on pronunciation, okay? My name is Elsie, right? This is just practice. Yo voy a utilizar sus nombres de ejemplo, así que no se me vayan a enojar, ¿ok? Tampoco no se me vayan a enojar si los corrijo a cada rato. Ese es mi trabajo, right? So don't get mad. So, what are we going to do? It says, my name is Elsie. Así lo leeríamos si fuéramos, que nos vamos a quedar así con un inglés a medias, right? Así como que, ah, no me importa mucho el inglés. My name is Elsie. Right, but nosotros queremos mejorar, right? Queremos perfeccionar nuestro inglés. So what we're gonna do is that we're going to put these words together, right? So it's going to sound like this. My name is, my name is, my name is, my name is, my name is Irma, my name is Elsie. You see the difference? Muy distinto que yo diga, my name is, right? Aquí yo diga, my name is Javier, right? So, please repeat, my name is. My name is. Very good. Armando, repeat, my name is. My name is. Excellent, you see? Jose, repeat, Jose Leazar, my name is. My name is. My name is, sin miedo, my name is. Right? My name is. Excellent. Hasta un rap que dice, my name is, my name is. Da, da, da. Right? It's the same. Right? Now, Claudia, repeat. My name is Claudia. My name is Claudia. Excellent. You see? So we have the first one, right? We have right. Questions and answers, right? We have this right here. Let's continue. This is the first question. My name is. Second question. How old are you? How old are you? How old are you? Right? For how old are you? We have different answers. With these answers, we can say, for example, in my case, I am 35. 35, oops, sorry. Y aquí sí, 935. I am 35 years old, right? I am 35 years old. I am 35 years old, right? Now, you can say only, pueden decir solamente, I am 35. That's okay. Pueden omitir el years old. Okay? That will be okay. So, how old are you, Blanca? I am 24. 24. Very good. 24. Voy a poner ejemplos aquí para que tengamos más opciones. Okay? Tal vez nuestra edad está por ahí. Right? I am 24. Very good. You, Caroline, how old are you? I am 30 years old. 30 years old. Very good. 30? 30? Oh, my goodness. 30 years old. Very good. 30. 30. Very good. Very good. And what about, oh my goodness, I don't know what's going on with my fingers today. Let's see, Armando, how old are you? I have 45. Okay. Yeah. I am 45. Repeat. I am 45. 45. Very good. I am 45. Perfect. Baldomero, how old are you? Jorge Baldomero Mejía. Repeat. How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? 47. 47. Perfect. 47, right? Yeah.
Very good. Excellent. Now, and we go that way, right? We'll give our age, right? In Spanish, we say, I have, right? En español decimos, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo. Y en inglés, la traducción literal de yo tengo es I have. Pero eso está incorrecto. Aquí es donde vamos a ir aprendiendo que traducir de forma literal de inglés a español es incorrecto. ¿Ok? Porque el inglés se basa mucho en contexto. El contexto nos va a dar mucha riqueza para interpretar lo que queremos decir. ¿Ok? No para traducir. ¿Right? Porque a veces a mí, yo tengo español salvadoreño, al igual que creo la mayoría acá. ¿Right? Entonces la traducción ahí va a salir medio macheteada y no nos sirve de nada. ¿Right? Entonces es mejor interpretar con base en nuestro contexto lingüístico. Eso es lo que vamos a hacer. So, we continue. First question, what's your name? Second question, how old are you? Right? Let's go ahead and do our third question. Our third question is, what do you do? What do you do? What do you do? Right? What do you do? I am a teacher. I am a teacher. Right? I am a teacher. Right? Now, what do you do, Salma? I am radiotherapy. A radiotherapist. A radiotherapist. Yes. Very good. What do you do, Elsie? I cannot hear you. Sorry. I am administrative assistant. Okay, an administrative assistant. Very good. Mirna, what do you do? Ella es paradora. No. Let me see. Robinson, what do you do? I am soldador, creo que se dice. ¿Soldador? Sí. ¿En what is a soldador? ¿Qué hacen? Discúlpeme mi ignorancia. What is a soldador? Okay, don't worry, Milna. Wait a moment, okay? ¿Qué es un soldador? Es un mecánico soldador. Ah, que los que hacen puertas, ¿verdad? Puertas y cosas de hierro. Okay. A welder. Very good. I am a welder. Very good. Perfect. A welder. Tenía años de no escuchar la palabra. Welder. And what about you, José Escalante? What do you do? I am mechanical engineer. A mechanical engineer. Very good. Wendy, what do you do? I cannot hear you, Wendy. Sálgase de Zoom y vuelve a entrar. No sé por qué, pero así se repara el audio. Salga y vuelve a entrar. Okay? Jefferson, what do you do? Pero no sé cómo bien se pronuncia. Janitor. A janitor. Right? Or a maintenance. Janitor. Mm-hmm. Or maintenance. Una de las dos. Estoy seguro que hace de lo top, ¿verdad? Un poquito de ambos. Yeah. You can use any of them. Mirna, what do you do? Receptionista. A receptionist. Very good. And you, Emmanuel Quintanilla? Perdón, no puedo repetir la palabra. What do you do?
For example, I am a teacher. And you, what do you do? Perdona, casi no me entiendo inglés mucho. No importa, no importa, ¿ok? Está bien que no entienda nada. No hay problema. Yes, no hay problema. Pay attention, pay attention. Blanca, hágame la pregunta. What do you do? I am a teacher. And you, what do you do, Blanca? I am a teleoperator. A teleoperator, very good. Caroline, what do you do? I am a social worker. A social worker, okay, social worker. Very, very good. And you, Pedro, what do you do? What do you do, Pedro? Are you a secretary, a chef, a engineer, a secretary, a floor manager? What do you do? ¿De qué trabaja, Pedro? What do you do? ¿Lo puede decir en español? Lo vamos cambiando acá. What do you do? Deseo. Okay, so you are a janitor. Repeat, I am a janitor. Repita, I am a janitor. A janitor. Janitor. Repita una vez más. I am a janitor. I am a janitor. 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 Excellent. Very good. Very good. I am a janitor. Very good. Now, some others say a teleoperator, right? And someone is a social worker, right? So we have these activities, right, for today, right? Yo sé que hay muchas profesiones más, right? Vamos a quedar con estas para practicar, okay? Now we are going to see the last two questions. First one. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Right? In my case, right? When you say, where, Sylvia, where do you live? Right? I will say, right? I live in, I live in, and we can say the city, right? Or the country. City or country. So I can say, I live in La Paz, right? Or I live in San Salvador. Or I can say, I live in Mexicanos, right? City, Mexicanos. Right, San Salvador, right? Or I can say the country. I live in Mexico. ¿Quién quita tengo un mexicano acá? Right, I live in El Salvador, right? I live in the United States, right? And then we have the last question, right? That says here, where are you from? Where are you from? Right. La vez pasada tenía un estudiante, right? She was from Italy, but she lived in San Salvador. Right? So when we say I am from, and then you say the place where you are. En este caso, todos somos salvadoreños. ¿Tengo algún estudiante extranjero? Todos somos salvadoreños, right? So no. We'll,
No. Oh, Caroline, where are you from? I am from Colombia. Okay, you see, we're gonna put here, I am from the country, right? The country. Look at this. We're gonna put, I am from Colombia, right? Podemos usar el país, right? Or the city, right? El país o la ciudad. I am from Colombia. I am from Spain, right? I am from Costa Rica, etc. Right? Or we can use here, I am from, in my case, right? I am from Zacatecoluca, right? Oof, super far away, right? Muy, muy lejos de la capital, right? I am from Zacatecoluca. But I live in San Salvador. I live in San Salvador. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, Caroline, she is from Colombia and she lives in El Salvador, right? Yes. Very good, right? You see the example there. Now, do you understand the questions? ¿Entienden las preguntas? Yes. 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 Okay. Very good. So I need you to take a screenshot or copy the questions, right? Tomen una captura o copien las preguntas y respuestas, por favor. Eleazar y Moisés, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No, ok, le voy a bajar la manito entonces. Permítame. Moisés Morales, do you have a question? No? Okay. Now, we're gonna continue here, right? Voy a dejar de compartir esto, right? And what we're going to do is to make a conversation, okay? We're going to make a conversation in which you are going to share your information. Ustedes van a compartir su información haciendo preguntas y respondiendo, okay? So I can say, bueno, ahorita le voy a decir su nombre directamente para que me ayude. Right? Javier Antonio, ayúdeme, por favor. What's your name? My name is Javier Cortez. How old are you? I am 29. Okay, what do you do? I am a driver, am I? Okay, very good. And where do you live? In San Salvador. Excellent. Where are you from, Javier? I'm from San Francisco, Chinameca, La Paz. Very good. Excellent. Give an applause to Javier. Very good job. Thank you. Excellent job. So that's what you're going to do, right? You are going to practice with your classmates. Nos vamos a ir de 5 a 10 minutos máximo. Ahí nos vamos a ir a trabajar con nuestros compañeros. Ay, no sé si algunos son compañeros de trabajo o no. Right? Espero que no queden con sus compañeros de trabajo. Right? So you can practice. Okay? Let us practice. Si alguno de ustedes le cuesta la pronunciación, para eso estamos trabajando en equipo, para que entre todos nos ayudemos. Right? Ahora, voy a armar los equipos. Ustedes van a recibir una notificación en su computador o en su dispositivo, en la cual le van a dar a aceptar. Okay? Le dan a aceptar o va a decir join. Conectarse, unirse, join, le dan clic ahí y se van a conectar directamente con su grupo, ¿ok? Yo voy a ir saltando de grupo en grupo ahí monitoreándolos, pero si tienen preguntas, déjenmelo saber. Let's start. We're gonna make here 5 groups. 5 groups. Vamos en grupo de 4. We're going to work in groups of 4 so you can practice more. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Let's go. Click, click, click on the notification. Click
Click on the notification. Javier. My name is Javier. Okay, my name, sorry. My name is Javier. Se pasa. My name is Javier. Okay. Okay, continue, please. Hagan de cuenta y caso que no estoy acá. Okay. How old are you, Jorge? My name is Jorge Valencia. No. Continue. Participen. No hay problema. Hello. Hello. What's your name? My name is Jorge Valencia. Hi. Armando. Ahora, Carola, si quieres hacer la segunda pregunta. Okay. Welder. 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 Usted como que sea un niño fresa, así vamos a hablar todo en inglés. Welder. Welder. Excellent. Is it? Welder. Uh-huh. Where do you live? I live in. Why do you live? Where do you live? Uh-huh. Where? I live in. I am 45. Okay. I am 45. Victor? I am 57. Okay. Armando, podría seguir con la tercera pregunta. What do you do? ¿De qué trabaja? Yes. Se va a preguntar a cada uno de los tres. Excuse me. What do you do? Tiene que decir usted. Elaya. Nos va a hacer las preguntas a nosotros. What do you do? Uh-huh. What do you do? A cada uno primero. Jefferson, okay. Después Carla, Tito, como usted desea empezar. What do you do? What do you do? What do you do? Tiene que. Si están solitas, tengo tres personas que salieron, permítanme. ¿Qué grupo es este? El grupo 4. Vamos. Vamos. ¿Usted ha practicado con Mirna Blanca? Did you practice with Mirna? Yes? No. Mirna, ¿está disponible? Creo que no. Aquí está Elsie, ya se unió. Está Eleazar y Wendy. Por favor, practiquen, por favor. No se me vayan. Hola. Hagan de cuenta que yo no estoy acá. What's your name? My name is mi nombre, ¿verdad? Yeah. Yes. My name is ¿cómo me dijo? ¿Cómo dijo que repetiríamos? My name is Mirna. How old are you? Um,
Did you copy the answers? ¿Copió las respuestas? Prácticamente solo he ido capturando, maestra. Ok, utilice la captura, no hay problema. Para eso tomamos nota, porque usted con las notas se va a ir guiando de cómo responder. No se tiene que memorizar todo desde el inicio. No se preocupe. Okay. Para mientras, entonces Blanca, practique con Wendy. Ahí. Luego Wendy con Mirna. Y luego Mirna con Eleazar. ¿Les parece? Sí, ok, perfecto. Y luego Eleazar con Elsie. Ahí está. Entonces, los veo un ratito, voy al grupo 5, que José David necesita ayuda. Ayuda. Hello. No, hello, teacher. Hi. Teacher, how do you say operario de barrido? O, no sé qué es eso ni en español. no sé, escobita. ¿Le dicen escobita? Barrido, de barrido. Barrido. De calles, limpieza de la ciudad. Barriendo calles. La persona que barre las calles. Ajá, sí. Correcto. Ah, espéreme. I don't know how to say that. Que limpia calles, ¿verdad? Sí. Give me a moment. If it's not, it should be a janitor, right? Who's janitor? Janitor is pretty much a person that is in charge of cleaning. Right. Mm-hmm. Es una persona que se encarga de limpiar. Permíteme. Give me a moment. It could be. Oh, we're gonna put this one. Sí, esa es la más correcta. Maintenance man. Mm-hmm. Maintenance man. Yes, or it could be also a cleaner, right? Right. Mm-hmm. Cleaner. 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 Let me put it here in the chat. Se los pongo aquí en el chat. Es, yeah. Podemos utilizar cualquiera de las dos. O maintenance man o un cleaner. Cleaner o maintenance man. Y no importa que sea mujer. Maintenance no, man. No importa. In that case, it would be maintenance woman. Ah, okay. Maintenance woman. Si es mujer. Mujer. Maintenance woman. Exactly. Okay. Okay. I will go with Moisés porque está pidiendo ayuda a Moisés. Si necesita más ayuda, ya regreso, okay? Okay. Okay. Be back. Okay. Hello. My name is Santos Ezequiel Núñez. What are you doing? You, what is your name? What's your name? Mm-hmm. My name is Santos Ezequiel Núñez. And you, what is your name? My name is Ana Ruth Rivas. Okay. Excellent. What do you do? My name is. I am a secretary. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you from? Where are you from? I am from San Martin. I am from Colombia. Okay, I live in San Luis Talpa. Okay. Creo que en la pronunciación estamos mal. Va a estar mal en pronunciación, no se preocupe, eso es normal. Vaya. Eso es normal. Mi trabajo es que no esté mal. Exacto. Mi propósito es que no estén mal cuando finalicemos el curso. Primero, que hayamos mejorado. Claro que sí. Okay. ¿Verdad que tengo unos que tienen otro acento? Ya me fijé. ¿Verdad?
No son del Salvador, ya me fijé. Colombia. Están infiltrados. Están infiltrados, exacto. Que tengo otras clases con estudiantes de otros países también y se les nota el acento. ¿Será que estoy traumada? Sí, sí. De escuchar otros acentos. Ok. Bueno, me voy al otro equipo. Moisés Morales, usted tenía una pregunta, pero no lo veo, no lo escucho. No lo he visto y no lo he escuchado en toda la clase, Moisés. Al parecer tiene apagada la cámara. ¿Será que no se ve? Tiene dificultades en activarla o algo así. Le voy a mandar una notificación que le dice que yo le estoy pidiendo que encienda su cámara. Ok. Tal vez le cae. Creo que no. Bueno, ya nos va a mandar en estos momentos para la sesión principal. Vámonos entonces y nos vemos en un ratito. Ahí está, mire, ya la encendió. Muy bien, ahora le voy a mandar otra notificación para encender el micrófono. Y ahí vas a ver dónde. Ya se va a salir. Ahí se la mandé. Ahí está, qué bueno. Sí, excelente. Vida. Eso, very good. Y ahí mismo la va a encender y la va a apagar, ¿ok? Ok. Perfecto, vámonos entonces. Vámonos. Uy, ¿se fijaron? Cuando vienen de la otra sesión, van a venir con el micrófono apagado, ¿ok? Si quieren hablar, siempre están olvidar toda la vida. Siempre se me va a olvidar encenderlo, así que ahí me recuerdan. So we have there, right? We have the practice. ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? Caroline, how was excellent. The practice? Excellent. Very good. Very Jefferson. Good. Very good. Yeah. Excellent. Very good. I'm glad that it was great for you. Now I want to listen to you. Yo anduve ahí, pero no les puse atención. Así que veamos a ver si es cierto. Right? We're going to listen to. Como a mí me gustan los voluntarios, ¿verdad? Porque se pierde tiempo. Vamos a escuchar a Marvin Ovidio y a Caroline, ¿ok? ¿Quién pregunta? ¿Quién responde? Ustedes deciden, ¿right? Let's see. Hello, Marvin. Hello. What's your name? My name is Marvin. Okay. Continue. What are the other questions? Siguiente pregunta, Marvin. No me va a hacer todas las preguntas de un solo. O hay que ir. No, de un solo. No, pues, usted responde y ya le va a preguntar. Ajá, okay. Okay. Who are you, Marvin? How old are you? Uh-huh. Yes. I am 28 years old. What do you do, Marvin? I am electrical mechanic. I can see it. Teacher. Electrical mechanic. Yeah. Electrical mechanic. Very good. Where do you live? I live in Lourdes, Colón. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Thank you. Very good. Excellent. Give them an applause. Very good. Excellent work. Excellent, very good. Now, Caroline, choose one classmate. Marvin, choose another classmate. Choose, seleccionen. Choose a classmate. O les puedo decir, choose a person. Escojan una personita por acá. Caroline, choose a classmate. De José David. José David, perfect. Marvin, choose a classmate. Robinson Moreno. Robinson Moreno, okay. So, Jose David and Robinson, let's start. Hello, Robinson. Hello. Okay. What is your name? My name is Jose David. Juan. How old are you? Oh, wow. How old are you? How are you?
How old are you? Okay. I am 35 years old. What do you do? I am a mechanical engineer. Where do you live? I live in Santa Tecla. Where are you from? I am from Colombia. Yes, yes. Very good. Excellent work. Excellent. Very good. Now, right? Very good. I need two more people. Robinson, choose a classmate. Jose David, choose another classmate. Jose David, choose a classmate. Ana Ruth. Ana Ruth, very good. And Robinson? The team Marine de Doping Web, huh? Escoja a alguien, Robinson. Jefferson Enrique, creo. Jefferson Enrique, okay, very good. Okay. So, Ana Ruth and Jefferson, go ahead. Hello. Hello. What's your name? My name is Jefferson. How old are you? I am 39. What do you do? I'm janitor maintenance. Where do you live? I live in Salvador. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. Thanks. Very good. Excellent. Excellent work. Excellent, guys. Now, I would like you to do something with me, right? Before we continue, okay? What are my questions? ¿Dónde se me fueron mis preguntas? I don't know, what are my questions? Well, let's start here, okay? We're gonna put the questions and the answers together right now. Give me a moment. Aquí siempre tenemos un plan B, okay? So. See, very good. Now, I am going to put here, right, the words I am going to select, and I need you to practice pronunciation with me, okay? Now, everyone, please practice. Todos, aunque lo hayamos hecho perfectamente ahorita en la práctica, por favor, repitan conmigo, okay? Recuérdense, repetimos con el micrófono apagado, right? Porque si no se oye como que estamos en una oración ahí. No sé, soy raro. Right, to start. Right, first. What is your name? What is your name? What is your name? I contracted. We're going to say, right? What's your name? What's your name? What's your name? My name is. My name is Sylvia. My name is Ana Ruth. My name is Mirna. My name is Robinson. My name is Jefferson. My name is. How old are you? How old are you? How old are you? I am 19 years old. I am 35 years old. I am 20 years old. I am. What do you do? What do you do? What do you do? I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. I am. I am. Where do you live? Where do you live?
Where do you live? I live in San Salvador. I live in Mexico. I live in Colombia. I live in Santa Tecla. I live in. I live in. Si decimos I live, live es cuando estamos en Instagram o en Facebook y le damos clic al botoncito de en vivo. ¿Ya se han fijado? En vivo y todos se van en vivo. Todo el mundo nos está viendo por error. I live in. I live, yo vivo. I live no existe porque live es en vivo, right? Then, where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. I am from the United States. I am from Colombia. Right? I am from. Right? Aunque los nombres de nuestros países estén en español, nosotros lo vamos a decir así medio fufurufos, pipi is nice. We say El Salvador, right? El Salvador, Costa Rica, Honduras, right? Colombia, right? Venezuela. ¿Ya han visto los programas de belleza? Right? Miss Colombia, right? Miss Venezuela, right? It's the same, right? Aparentamos que lo estamos diciendo así, right? So that's pronunciation. Pronunciation right now. So tomorrow, no, tomorrow, mañana hay clases, right? No se conecte, mañana hay clases. On Wednesday, el miércoles, right? On Wednesday, we are going to continue with this practice. Vamos a seguir practicando, right? Hasta que perfeccionemos este tipo de introducciones, pronunciación y todo lo demás, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando un poco más con el libro, con los ejercicios. Okay. Van a haber días que vamos a tener bastante práctica de ejercicios que yo les hago acá para que vayan mejorando y van a haber días que vamos a trabajar full con el libro. Okay. También se me olvidó decirles al inicio, se los mencioné creo un ratico aquí en clase, si veo que no están pronunciando bien o que no están participando mucho, les voy a preguntar y les voy a corregir su pronunciación o su escritura para que vayamos mejorando. Okay. Aquí no podemos ser de, como en la típica escuela pública, ¿verdad? Que no corregimos ni nada porque ahí vamos, no. Aquí mi trabajo es decirle, no lo estamos haciendo bien, Javier, repita, repita, repita hasta que ustedes lo hagan bien. ¿Ok? Así que no se me vayan a enojar, por favor. Ok, guys. So, paso asistencia antes que nos vayamos. ¿Sí, Wendy? Sí, usted lo puede imprimir, no hay problema. Ahí lo enviaron en el chat. Si no lo tienen en el chat, lo voy a enviar yo en estos momentos. Bueno, después de la clase para que ustedes lo tengan, ¿ok? Ahora, les comento aquí, un segundito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Esta es la lista de participantes que nos vamos a quedar para ahora. Este día le corresponde a Ana Ruth Rivas Arevalo, lunes 1 de noviembre, y el miércoles a Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Me dicen Ana Ruth si se puede quedar este día, ¿verdad? Para trabajar. Si no, le puede ceder el puesto a alguien más que tenga una pregunta en el día 1. Está bien, teacher, me quedo. Excelente, that's the attitude. Very good. Ahora, asistencia, por favor, enciendan sus cámaras, pónganse atentos a su nombre. Que vamos a hacer una ronda de asistencia. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Elsie Noemí Alemán Gómez. Hermando Díaz Zelaya. Presente. Irma Beatriz Molina Enríquez. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jefferson Rosa. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. Presente. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante. Presente.
Caroline Silva Ríos. Present. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Presente. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Okay. Perfect. So guys, that will be the class for today. Right, it's been a pleasure. Hope you have a beautiful rest of the night. Enjoy with your families. Enjoy the holiday tomorrow. Descansen. Have a nice day. Bye bye. Bye, teacher. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you. You're welcome. Bye bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Solo me quedo con Ana Ruth. Desconéctense, por favor. Yo sé que se quieren quedar, pero por favor. Desconéctense. Okay. Denle en el botoncito rojo, todos. Ahí. Menos Ana Ruth. Yo no los puedo desconectar. Ahí estamos. Armando, Mirna. Armando Celaya. Mirna. Okay, ya estamos. Hi, Ana Ruth. How are you? Hi. How are you? Fine. Fine, excellent. ¿Qué tal, Ana Ruth? ¿Cómo le pareció su primer día de clases? Bien dinámico. Me gustó. Así vamos. Primero Dios, vamos a tener mucho dinamismo durante las clases. Queremos más que todo que ustedes practiquen, ¿ok? Y sí, que practiquen mucho en cada una de las actividades. Pero estos 10 minutos son para usted. Right? Dígame si tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro a las instrucciones, o algo que tenga dudas, no sé. Solo lo del libro, fíjense que no entendí muy bien cómo descargarlo. ¿Cómo? Solo lo del libro fue que no me quedó claro cómo descargarlo. Ah, vaya. El libro, hay dos opciones de descarga. La primera es que nosotros como institución se los enviamos directamente al chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp usted prácticamente hace esto. Mire, ya le voy a enseñar. Permítame un segundito. Oh my goodness. Está diciendo que abro otra vez. Miren, aquí. Permítame. Estoy minimizando aquí solamente. Un segundito, ya le muestro. Aquí. Vaya. Aquí en esta parte, ¿verdad? Nosotros, como usted puede ver aquí en el chat, ¿verdad? No sé si lo puede ver el chat de ustedes en estos momentos. ¿Sí lo puede ver? Sí. Vaya. En este chat, aquí se les envió a ustedes la semana pasada, miren, el libro. Donde dice SB1 PDF. Este es el libro. Entonces, lo único que usted va a hacer, tiene dos opciones. Yo, si usted puede ver, yo tengo el chat de WhatsApp abierto en la computadora, ¿verdad? Entonces, yo lo abro a través de un sitio web que se llama web.whatsapp.com. Si lo puede abrir, yo solamente le doy clic en download y se me va a descargar en la computadora. No lo voy a hacer porque ya lo tengo, entonces no lo quiere descargar, pero solo le da clic a la flechita y se le va a descargar automáticamente en su descarga de la computadora. La otra opción es que se vaya directamente al sitio web de inglés corporativo, el que les mostré al inicio de la clase, al que ustedes tienen acceso. La única diferencia ahí, señorita Ana, es que solamente va a tener acceso
una unidad, no está completo de un solo libro, así como en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Mm. Sino que está, ya le digo cómo. ¿Por qué tengo tantas cosas abiertas? Un segundo. ¿Imprimir se puede? Sí, usted lo puede imprimir. Ah, y si lo, en el libro, ese libro no lo van a evaluar. No. Que uno lo vaya llenando ahí. No, ese libro ustedes lo van a tener como su ayuda. Solo para irse estudiando. Exacto. Ah, pues sí, mejor lo voy a imprimir. Sí, este usted lo imprime. Muchos estudiantes hacen que semana por semana lo van imprimiendo, ¿verdad? Otros lo imprimen de un solo. Se lo puede imprimir en blanco y negro, en color, como usted quiera. Si usted ve, ya entré a la unidad 1, la sección 1, y aquí dice Students Manual P1. Acá arriba, permítame, lo voy a hacer más grande. Que usted le da aquí Students Manual P1, le va a dar la unidad 1 aquí en PDF, ¿verdad? Aquí, donde está esta flechita, le da descargar y le descarga las primeras 6 páginas. Esa es la introducción. Si le da Get, esa es la introducción, no la necesita, la verdad. Si te, le necesita la unidad 1, que es lo que vimos hoy, ¿sí se fija? Ancha. Entonces, ahí siempre le da, si lo tiene la computadora y tiene impresora en su casa, solamente le da acá. Y si no, lo descarga y lo lleva a imprimir. Ambas. ¿Okay? Y ahí va, pero aquí está por unidades. Unidad 1, unidad 2, 3, 4. En el chat de WhatsApp está todo. Está completo. De ahí lo voy a descargar mejor y lo voy a imprimir para tenerlo más accesible. Sí, perfecto. Y eso le va a ayudar porque vamos a ir haciendo los ejercicios del libro. Prácticamente cubrimos todo el libro en 4 semanas. Y el mes. Sí, en el mes. Bonito. Perfecto. Excelente. ¿Tiene alguna pregunta, Ana Ruth? ¿Algo que no le haya quedado claro de la clase? Usted diga. No, hasta el momento todo está bien, fíjese. Porque igual la pronunciación, o sea, de las primeras clases va a ser difícil, pero ya con la práctica le vamos a ir agarrando. No se preocupe, aún que han avanzado, aún yo que soy maestra, a veces se encuentran palabras que, ¿y cómo pronuncias eso? ¿Y esto qué es? ¿Es un nombre o qué? Entonces no se preocupe, pronunciación como no es nuestro primer idioma, siempre va a ser difícil. Siempre va a costar un poco. Lo que tenemos que hacer es ir practicando para ir mejorando día con día. Lo que usted puede hacer, Ana Ruth, es que no sé si le gusta la música en inglés. Entonces, sí. ir escuchando música en inglés, pero usted busque las... hay una opción en una plataforma que se llama YouTube, que usted la va a buscar. Ahí en la plataforma usted pone la canción en inglés, el nombre de la canción en inglés, más la palabra que es, diga lyrics. Aquí se lo voy a poner en el chat. Lyrics. Cuando usted dice lyrics, eso significa la letra de la canción. ¿Ok? Ah, ya. Entonces yo busco lyrics y ya me va a aparecer la letra con la música. Al inicio solo léala y vaya viendo qué dirá. Después vamos intentando cantarla. Así es nuestra forma de cantarla. Aquí no queremos ningún Alejandro Sanz. No hay que tratando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a ir acomodando la pronunciación con lo que escuchamos. Lo va a ir asociando. Entonces lo leo, lo escucho, luego lo repito. ¿Ok? Pero tampoco vamos a buscar raps o hip hops, nada de eso, ¿verdad? No es que música lenta porque ese es nuestro principiante. ¿Verdad? Ya cuando estemos avanzados, ya si quiero escuchar a Eminem o qué sé yo, ahí sí ya puede ser. Vale. Y otra consulta, con lo de la pregunta que dijo que se iba a estar contestando, esa va a ser cada clase. Vamos a hacer 2 o 3 a la semana probablemente. ¿Usted nos va a avisar? Sí. Por ejemplo, hoy no va a quedar ninguna. O pueda que para mañana ya tengamos una lista. Ambas, ¿sabes? Sí, perfecto. Es de estar revisando la plataforma. Exacto, es de estar revisando la plataforma para que ustedes estén pendientes de las actividades que hay, que se postean ahí todos los días prácticamente. Eso sería todo. Ah, ok. Perfecto, entonces, Ana Ruth, ha sido un placer, ¿verdad? Y la veo el miércoles. El miércoles primero, Dios. Pase buenas noches, teacher. Igualmente, pase buenas noches. Have a beautiful night. Bye-bye. Good night. Good night.